Hoy vamos a realizar la segunda prueba de capacitación. Y es importante decir que la primera prueba, que consistía en pasar por una gatera, no es tan difícil como parece. ¿Por qué no es tan difícil? Porque Sergio mide 1,90 de estatura. Y Sergio atravesó la gatera sin ningún problema. Atravesar la gatera esta no es una cuestión de ser muy grande o muy pequeño. Atravesar esta gatera implica dos aspectos. El primer aspecto es psicológico y el segundo aspecto es técnico. Por lo tanto, no se trata de tener mucha fuerza o menos fuerza, o de ser más grande o menos grande, sino una cuestión de temple y de técnica. Y repito que Sergio mide 1,90 y atraviesa la gatera tranquilamente. Por lo tanto, ya os digo que se trataba de una prueba muy fácil. Y hoy vamos a plantear la segunda prueba. La segunda prueba es muy importante y aparte es una prueba muy específica para Hijos del Sol, en la medida que hemos planteado una prueba que sí pueda superar. Por lo tanto, esta prueba es muy importante porque significa que puedes confiar en el compañero que tienes a tu lado, que si un día resbalas y te quedas colgando de una roca, pues tu compañero te puede ofrecer su mano y sacarte del problema. Nosotros somos un equipo muy pequeño, únicamente somos 3 personas: Efren, el hombre serpiente, Sergio y yo. Por lo tanto, aquí no se trata de poner a prueba a nadie ni que haya que demostrar que eres Superman, ni mucho menos, porque ya os digo que estas pruebas son fáciles. Aquí de lo que se trata es que puedas confiar en tu compañero y que tu compañero pueda confiar en ti. Y ante esa situación, todos debemos de confiar en todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a proponer la segunda prueba de acceso a Hijos del Sol para invitarle a la montaña de Montserrat con nosotros, con nuestro equipo, y que pueda ver con sus propios ojos realmente dónde se hallan los subterráneos. Por lo tanto, queremos agradecer todo su interés en Montserrat y en el descubrimiento de la civilización madre. Es así de sencillo. Y si no he utilizado otro medio de comunicación es porque se trataba de una sorpresa. Yo pensé que si esto aparecía así de repente en la red iba a ser una sorpresa, una buena sorpresa. Porque que te pillen de improviso y te digan: eres bienvenida a Montserrat, te invitamos con nosotros. Yo creo que es de agradecer, por lo menos yo me lo tomaría de esta forma. Así que, repito, queremos agradecer a Diego todo su interés por la montaña de Montserrat y por nuestro descubrimiento, y vamos a mostrar la segunda prueba que tendrá que superar Hijos del Sol. Y como he comentado antes, se trata de una prueba que hemos preparado en función a su formación física, a sus posibilidades. Es decir, que esto es fácil, que no va a tener ningún problema. La prueba consiste en quedarte suspendido durante 10 segundos, únicamente eso. Así que es algo fácil. ¿Lo veis? Este es nuestro cuartel general, el cuartel general de la civilización madre. Y vamos a mostrar la,
la segunda prueba. Sencillo, ¿no? De sencilla, no, aquí no se trata de meterte en ningún agujero, sino que es una prueba de capacitación muy simple, que si la hace nuestro amigo Efren, el hombre serpiente, yo creo que esto se puede fumar hasta un cigarro tranquilamente, o sea que... Eliseo, si tú lo haces, Diego lo hace perfectamente también. Yo creo que sí, que si yo soy capaz de hacerlo, Diego no va a tener ningún problema, así que le animamos a que venga y pueda formar parte de nuestro equipo. Que estoy seguro que lo vas a hacer, te lo está diciendo Sergio. Si yo soy capaz de hacerlo, tú puedes. Y ya digo que si esta prueba la realiza el hombre serpiente, se puede fumar un cigarro entero tranquilamente, únicamente sostenido de una sola mano, o sea que no es nada difícil, ¿eh? Así que te seguimos dando las gracias por tu interés en Montserrat y por tu interés en el descubrimiento de la civilización madre. Muchas gracias, Diego, y te estamos esperando aquí en Montserrat.